Як би пойми, о мене хіна, я млаву оса пукай. Емету бебе, я кендру і не, я не кода пола хей. О ему дали, вылай то не, дай поли. Para celebrar los 48 años de vida institucional del Comité de Iglesias, sobre todo le agradecemos la presencia a los compañeros que vinieron de lejos, acá de Marina Cueto, Darío, Martina, Zulma. También acá tenemos la presencia de los compañeros Remancito, acá está el Padre José. Agradecemos la presencia de Lucio, Aníbal y todos los familiares que están presentes. Recuerdo unas palabras de Jesús que dice: donde están reunidos dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Sí? Hace 48 años atrás, tres iglesias se reunieron para dar testimonio de su fe. ¿Sí? Entonces, allá estuvo el Señor y hoy sigue estando con nosotros. Amén. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el templo, en la casa de Dios, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el Paraguay, que da la bienvenida en este lugar donde cantamos, alabamos y proclamamos al Señor, nuestro Dios, nuestro Señor. Indudablemente, en 48 años hay una enorme riqueza de hechos. Pero yo solamente hago un resumen importante. ¿Cómo se fundó el Comité de Iglesia? Como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Estas iglesias, la católica, los discípulos de Cristo, los luteranos, bueno, cada uno por su lado, estaba haciendo lo que podían siempre. Pero en abril de 1976, justamente en Semana Santa, vino la gran represión de la dictadura. Sobre todo a los campesinos, bueno, también en el capital, a los estudiantes, sabemos que muchos ya, uno o dos días después, ya murieron en la tortura. Y entonces se le ocurrió a la iglesia, yo no sé quién tuvo, yo no sé eso, quién de dónde partió la iniciativa de unirnos, llevado urgentemente con la palabra del apóstol Santiago: si un hermano o una hermana andan desabrigados y desprovistos del sustento cotidiano, y uno de vosotros le dijere: id en paz, calentados y saciados, más no les da nada lo necesario para el cuerpo, que aprovecha. Entonces dijeron: vamos, algo hay que hacer. Y comenzaron a actuar para defender primero a los que están detenidos, incomunicados, a los torturados. Y por eso voy directamente a los fines, acciones concretas con que se proponer realizar al comienzo de esta institución. Primero era atención a los detenidos, haciéndoles llegar las medicinas que necesitaban. Totalmente abandonado en ese sentido, y las iglesias se encargaron de llegar con los alimentos y medicinas junto a los detenidos, que eran muchos. Y muchísimo inocentemente. El dos era atención a la familia de los detenidos. Muchas familias se quedaban cuerpo para atrás, sin cuidado de nadie. Además, con muchísimo miedo. Yo me acuerdo, yo ya estaba en misiones, nos unimos con los sacerdotes
para visitar a la gente, y la gente nos temían. Porque le decían que los sacerdotes eran comunistas y que le llevaban por ese camino errado. Aunque ellos no creían, los campesinos no creían eso, pero tenían miedo. Logramos ayudarles a todos los que estaban en detención, a los familiares de ellos. Todas las quejas, sufrimiento, llovían para nosotros. En nuestra iglesia local y al comité de iglesia. El tercer objetivo era el atención pastoral a los detenidos. Teníamos que sostener, ayudarles pastoralmente, significa con las ayudas y recursos de Cristo, recursos cristianos. Esperanza, la esperanza no tiene que perder, y que la vida hay que defenderla a toda costa. De atención pastoral que se hizo a través de tres iglesias. Están ya los que han comenzado, era por parte de la Iglesia Católica, un obispo de Encarnación, el señor Bovinker, alemán. Un de la discípulo de Cristo, creo que era alemán también, ¿eh? Y los luteranos, también de parte del señor luterano, se conformó rápidamente en una comisión, institución, para trabajar, y se contrata a personas para ayudar. Otro punto que es la documentación. Hacía falta la documentación de las personas que deberían trabajar en las reuniones, y sobre todo para el objetivo posible era el fin de que no haya distorsiones en los informes. Tenía la gente, mucha gente del campo no tenía nota, era gente indocumentada. Y lo más importante era el punto quinto, gestiones jurídicas para la defensa de los que están presos y para poder lograr que se los trate humanamente. Ahí Juan le dice a nuestro Señor Jesucristo: Maestro, vimos a alguien que echaba fuera demonios en tu nombre y nosotros se lo prohibimos porque él no nos seguía. Pero Jesús le dijo: No se lo prohíben, porque nadie que haga milagros en mi nombre podrá después hablar mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Tengo un breve momento de oración. Bendito Dios, hemos escuchado ahora tu palabra. Te pedimos también que tú nos des tu Santo Espíritu para que nos ilumines, para entender correctamente esta palabra, para que esta palabra efectivamente sea palabra de vida para nosotros, palabra que nos consuela y palabra que nos anima y exhorta. Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Gracias.